La Dirección de Zoonosis de Vicente López desarrolló una jornada de castración y vacunación gratuita. Acompáñanos. Bueno, estamos en Villa Martelli, en un evento de castración masiva, gatos, perros, muchos vecinos. Por suerte fue un éxito total. Llevamos cerca de 150 animales castrados. Tenemos un servicio afuera de vacunación, desparasitación, consultas clínicas. Nosotros hacemos una difusión a través de nuestro Facebook o desde la página de Dirección de Zoonosis. Ahí vamos posteando siempre los eventos que tenemos, así que es la forma que tenemos, y después hacemos casa por casa acá en el barrio. Hicimos hace un mes, de un mes para acá, casa por casa, timbre a timbre, difundiendo un poco lo que iba a ser este evento. Por internet, lo vimos por internet, me avisó mi marido. Cuando empezaron las campañas, todos los dos gatos que tenemos, y bueno, obviamente hoy esta perra, todos los hicimos con la campaña del municipio. La castración y obviamente todos los años la vacunación. Hola, ¿qué tal? Mira, me enteré a través de internet por Facebook. Sí, me parece re importante, aparte está súper organizada y nos trataron re bien desde que llegamos hasta ahora, que bueno, nos toca ahora a nosotros. Por una vecina, me informó hace 2 días más o menos. Y bueno, como tengo la perra, decidimos venir acá y la verdad, muy buena la atención. Me parece muy bueno porque hay tantos perros que andan por ahí y no se pueden castrar, y esto es una posibilidad para lo que no podemos pagar y venir a castrar acá. 2 horas de ayuno, una mantita para poder llevárselo porque salen fríos de la cirugía. Simplemente eso, si tenés certificado de vacunas lo traes y si no, acá lo aplicamos. Centro Educativo Terapéutico. Consultorios interdisciplinarios para niños y adolescentes con trastornos de espectro autista. Jornadas simples y dobles. Teléfono 4755-2384. ¿Pasa mucho tiempo fuera o vive en departamento? Dog Stuff es la alfombra sanitaria práctica y segura para tu mascota. Libre de olor y fácil de lavar. Dog Stuff. Encontralo en veterinarias y pet shops.